están así jóvenes. La soda no es muy buena para los riñones ni para el hígado. Ni para nada, hay que tomar mucha agüita, ¿verdad? No comer grasa. No dulces, no mucho dulce. La carne hay que... Hace mucho daño. Sí, sí. Entonces hay que empezarse a cuidar, ¿verdad? Desde que están así como ellos. Comer mucha fruta, las semillas son buenas. Sí. Oh, las semillas, sí. Y los vegetales. Ensaladas, vegetales. Sí, frutas. Y también orar mucho a Dios, ¿verdad? Pues claro, eso es el punto. El Señor es y importante. Cuidarse cuando crezcan, no dejarse influenciar por personas que hay en el mundo, como tu madre. Sí. Bendito sea el camino de la perfección. Ya sea con la droga o la cosa. Fumar. Beber, nunca fumar. Beban alcohol. Hay un versículo que siempre me gusta, dice esto: si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Sí, y sigan leyendo la palabra, meditándola y escudriñando, es muy importante. Sí. Ahora, ¿quién va a orar para irnos? Vamos. Para los que se atreven los pecados de tu nombre, después de que tú dices que, por favor, cuida a la hermana Rando para que ella se requiera con su vida. Tienes que ir a las demás caras por darnos el día para visitarlo. Amén. Amén. O sea que está bien cuando en la iglesia hagan comida, te podemos mandar una porción de allá. Que vengan a visitarte. De frijolitos, ¿verdad? Con arrocito y eso. Ay, mire que allá había. Ay, allá en la cara del carro de comida, me parece. Ya sabemos que cada que hagan comida vamos a traerte una porción. Pero mandar. Mi mamá me trae hoy también, mi hermano, yo bien. Ah, aquí, bueno. ¿Aquí cuando comes? ¿Eh? ¿Cuál? No, hermano de sangre. De sangre. Aquí cuando comes, ¿cambia la comida también? ¿Cambia? ¿Todos dicen lo mismo? Sí, no, aquí son tres comidas, no, yo lavaría. Sí, yo lavaría. Ah, eso bueno. Sí. A veces se come, otras veces no. No. Bueno, entonces ya se pueden ir despidiendo el señor Orlando para irnos. Bueno, señor Orlando, mucho gusto. Ya te sabe, gracias. Dios le siga prosperando y bendiciendo. Ven a adorar con alegría en tu ser, canta al Señor, dale la gloria. Ven a adorar con alegría en tu ser, por siempre y más dale la gloria y ven a habita en la alabanza, aquí Él está. Él nos dará su amor y paz eterna. Tu voz levanta y alaba a Dios. Todos deben de saber que Cristo es el Rey. Ven a adorar con alegría en tu ser, canta al Señor, dale la gloria. Ven a adorar con alegría en tu ser, por siempre y más dale la gloria. Espíritu debes dejar entrar en tu corazón, solo así tú podrás a Dios adorar en espíritu y en verdad. Tu voz levanta y alaba a Dios. Todos deben de saber que Cristo es el Rey y ven a adorar con alegría en tu canta al Señor, dale la gloria. Ven a adorar con alegría en tu ser.
en adorar.